Buenas noches, bienvenidos, es un placer saludaros desde Vitoria. Estamos hoy aquí en el Teatro Félix Petitet y enseguida, dentro de unos minutos, va a dar comienzo el segundo concierto navideño del coro Cada Día en Su Presencia. Para nosotros es un honor saludaros a todos aquellos que os habéis conectado, que os han pasado el enlace, que estáis ya sea en cada lugar donde nos estéis escuchando, en las iglesias, en las casas, o si te han pasado un enlace tal vez a un amigo o a un compañero de trabajo para que puedas ver este concierto tan especial para nosotros. Es un concierto a cargo del coro Cada Día en Su Presencia, un concierto gospel, y esa es la campaña navideña. Ayer actuaron en Pamplona, en el Paseo Sarasate, un paseo importante de nuestra ciudad de Pamplona, y hoy estamos aquí en Vitoria. Hay un poquito de lluvia ahí afuera, pero aquí estamos en el teatro, como digo, Félix Petitet, y me gustaría, Benjamín, si nos puedes dar una pequeña panorámica del teatro. Todavía está entrando el público, se han tomado todas las medidas de seguridad y están pidiéndoles también el pasaporte COVID, por eso todavía faltan muchas personas de entrar, aunque ahí afuera hay una larga cola de gente. Pero me gustaría que a continuación veamos un vídeo que nos ha preparado el equipo de vídeo y sonido de lo que pasó ayer. Me dicen que no, que no hay vídeo. No hay vídeo, me he equivocado. Entonces, Benjamín, te voy a pedir que mientras enfocas un poquito una toma general, voy a hacer algo y ahora mismo vengo enseguida. Bueno, tengo aquí a mi izquierda a Ricardo, uno de los organizadores de todo este evento. Y me gustaría, Ricardo, bueno, vives aquí en Vitoria, y me gustaría tal vez preguntarte qué significa para Vitoria o qué puede significar este concierto en estas fechas con todo el ambiente que tenemos alrededor tan oscurecido por todo este tema del COVID y tantas otras cosas. ¿Qué puede significar para esta ciudad, pues, un concierto de estas características, donde se va a predicar el Evangelio, donde se va a cantar con esperanza? ¿Qué puede significar? Para nosotros significa un avance del reino. Estamos viendo cómo, si una tierra que ha sido muy cerrada al Evangelio, cómo ahora se está abriendo, cómo la luz está entrando en esta tierra. Ayer estuvimos cantando villancicos en la Plaza Santa Bárbara y fue impresionante cómo la gente se acercaba, preguntaba, aceptaban que les habláramos del Señor. Estamos viendo de verdad un avance muy significativo, y esto pues nos llena de emoción, porque vemos de que esas promesas de Dios se están cumpliendo sobre esta tierra. Estos son, como nos decían esta mañana en la prédica, pequeños destellos de lo que Dios está por hacer. Y para nosotros hoy este concierto en una sala del ayuntamiento, pues es un avance muy grande. Y Ricardo, por último te quería preguntar, ¿qué le dirías a alguien que es la primera vez que se ha conectado hoy, que acaba de entrar en el enlace y va a empezar a ver el concierto? No sé, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Por un lado, que disfrute, pero por otro, que abra su corazón, que deje que Dios le hable, porque sé que les va a hablar a través de las canciones, a través de las palabras. De una u otra forma van a escuchar esa voz de Dios hoy, y que les digo que abran su corazón y que de verdad que dejen que el Evangelio llegue a sus vidas, que es lo mejor que les puede pasar. Muchas gracias, Ricardo, es un privilegio, gracias por atender esta requiriente entrevista así de repente casi. Muchísimas gracias, gracias por todo. Gracias por todo. Muy bien, estamos ya a poquitos minutos de que dé comienzo este concierto. Para nosotros es muy especial, para el coro que lo llevan preparando unas semanas también. Ayer pudimos ver el primero, fue, no sé, seguramente muchos de los que se han conectado lo vieron. Fue muy especial también ver y escuchar este evangelio cantado y también predicado. Y creo que más que nunca se necesita. Ayer en Pamplona pudimos ver cómo las personas se topaban con el concierto en la calle y, no sé, en sus rostros se podía ver perfectamente
no sé, una sorpresa, como si fuese un aire fresco llenando la ciudad, en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, en medio del temor, en medio de no saber qué va a pasar ni siquiera mañana, y mucho menos dentro de unos meses. Pero este Evangelio, más que nunca, necesita ser escuchado en cada ciudad, ya sea hoy aquí en Vitoria, ya sea en Pamplona, ya sea en cada ciudad de nuestra geografía. Más que nunca se necesita escuchar que de verdad hay un Dios que nos ama y que quiere transformar nuestras vidas, y que hay una verdadera esperanza real, firme, una esperanza basada en lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz. Eso es lo que vamos a escuchar esta tarde. Me gustaría, Benjamín, que dejes de momento un plano general, porque ya enseguida va a empezar este concierto. Gogoan izan, aretoaren barruan ez dagoela ez denomaziorik ez zantazkirik egiterik. Arren itxan telefonoak eta ez pizuela. Ikuskizuna bukatzen denean. El espectáculo espera para salir de forma ordenada, de atrás hacia adelante. Sigan por favor las instrucciones del personal auxiliar de sala. Esperamos que disfruten de la representación y vuelvan pronto a visitarnos. Muchas gracias. Ya estamos, ¿no? José, ya estamos. Sí, vale.
Buenas tardes y bienvenidos a este concierto navideño en homenaje a Jesucristo y ofrecido para todos aquellos para los cuales es significativo el nacimiento de Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y decir, explicar que este concierto dispone de distintas partes. Hemos comenzado con una parte cuya obra se titula Majestad, y con ella expresábamos que Dios realmente es majestad porque Él es el creador de todas las cosas. Pero en esta primera parte queremos continuar diciendo que Él no solo para nosotros es el creador, sino que además es el autor de nuestra salvación. Después iremos a una segunda parte más clásica del gospel tradicional, tal y como lo entendemos. En esta parte podrán escuchar algunas interpretaciones, como digo, clásicas, ¿verdad? Que fueron compuestas precisamente en tiempos complicados, tiempos difíciles, pero que constantemente buscaban transmitir una esperanza real en Dios, una esperanza viva en Dios. Y por último, enfocaremos la última parte del concierto con algo más clásico de estas fechas, con cánticos navideños, con villancicos y canciones parecidas, ¿verdad? Y estos cánticos, lo que queremos es, de alguna manera, transmitir la esperanza real que Jesucristo trajo a la tierra, la esperanza cierta de lo que Jesucristo puede hacer. Así deseamos que disfruten muchísimo de este tiempo y que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias. Jesús, tú eres el canto de mi corazón.
que pueda comparar. Por siempre has sido y serás autor de mi salvación. No hay otro igual, no hay con quien pueda comparar. Por siempre has sido y serás autor de mi salvación. Solo tú, Jesús, 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 tú eres el canto de mi corazón. Jesús, Jesús, tú eres mi dueño y mi Señor. Jesús, Jesús, tú eres el canto de mi corazón. Jesús, Jesús, tú eres mi dueño y mi Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo tiene un significado muy importante porque de alguna manera expresa mi realidad. Y es que un día Jesucristo vino a mi vida, vino a rescatarme de una vida vacía, de una vida vana, de una vida llena de amargura, llena de mucha oscuridad y de muchísima maldad. Y a pesar de lo que yo era, Dios me amó y me perdonó y me hizo su hija para siempre. Por eso hoy yo puedo decirle: Cristo, yo te amo. Y de verdad no sé dónde estuviera si Jesucristo no estuviera en mi vida. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
Bueno, buenas noches y feliz Navidad. Y estamos celebrando la Navidad de alguna manera con este concierto, ¿verdad? Y Navidad habla de un hecho histórico, ¿verdad? Que es el nacimiento de Jesús, como todos sabemos. Y aquella primera Navidad, cuando Jesús nació, estuvo rodeada de música, rodeada de alabanza, ¿verdad? En primer lugar, hubo un ángel que anunció a unos pastores que estaban durmiendo a la intemperie, ¿verdad? Con sus rebaños por ahí. Un ángel les anunció que había nacido un Salvador y que lo encontrarían envuelto en pañales. Y dicen, ¿verdad?, que aquellos pastores oyeron una multitud de las huestes celestiales de ángeles que alababan a Dios. Aquellos pastores fueron a ver lo que había ocurrido, así, hallaron así como les había sido dicho. Y cuando volvieron, dice también, cuenta el Evangelio según San Lucas, dice que ellos mismos también alabaron a Dios, ¿verdad? Y también se cuenta la historia de unos sabios de Oriente, los que conocemos como los Reyes Magos, que no eran reyes, ¿verdad? Y tampoco magos al estilo de lo que entendemos por mago hoy, pero bueno, eran unos sabios entendidos, ¿verdad?, de Oriente, que venían. Y cuando vinieron, ellos también venían a alabar al rey, que decían, al rey de su pueblo, ¿verdad?, que había nacido ahí en Belén, en un humilde establo, ¿no? Y todo aquello fue acompañado de música, y toda aquella gente volvía con mucho gozo, con mucha esperanza en el corazón. Y de alguna manera, ¿verdad?, contamos esta pequeña historia porque Navidad significa que aún hay la esperanza de un tiempo de gozo para la humanidad. Aún hay esperanza de gozo, de buenas noticias. Hay una esperanza de justicia, de libertad, de vida. Aún hay esta esperanza para todo hombre, para toda mujer, para toda esta humanidad. Y bueno, siguiendo con la historia, muy sencillamente, aquel Jesús caminó, ¿verdad? Dejó de ser bebé, se hizo un niño. Hay muy poquitas referencias, alguna sencilla de cuando tenía 12 añitos, ¿verdad? 12 años. Luego creció, fue un muchacho, un adolescente, un hombre joven. Y cuando él era un hombre relativamente joven, alrededor de los 30 años, él dijo cantidad de cosas preciosas. Él llenó aquella tierra de buenas noticias. Nunca escribió un libro, nunca compuso una canción que se sepa, pero llenó de buenas noticias la tierra que pisaba. Y llenó aquella tierra no solo de buenas noticias, sino de buenos hechos. De tal manera, ¿verdad?, que eso ha permeado a lo largo de los años. Pero cuando ya encaminaba al final de su vida, murió allí en aquella cruz. Y aquel no fue un día de canciones, fue un día triste, de ignominia, de vergüenza. Él dio su vida, pero no solo la dio, sino que resucitó. Y cuando resucitó, ¿verdad?, entre los testigos a los que apareció, caminó con dos de ellos. Y dos de ellos, dos hombres que iban de camino a un lugar llamado Emaús, uno al otro, decían acerca de aquel encuentro con Jesús, decían, ¿no ardían nuestros corazones cuando estaba Él con nosotros en el camino?, ¿verdad? Y en realidad esto producen esas buenas noticias, un ardor en el corazón, ¿verdad? Este grupo, ¿verdad?, que ustedes ven, ese ardor que tienen, no necesitan disimularlo, es un ardor real. En ellos arde el amor, o arde el gozo, arde la esperanza. Hay diferentes problemas, dificultades, ¿verdad? Estamos todos conscientes del COVID o conscientes de dificultades económicas o de unos problemas y otros, pero hay un ardor que puede arder en el fuego, en el corazón, porque de alguna manera Navidad significa que hay esperanza para todos nosotros, que hay esperanza para cada hogar, cada familia, hay esperanza para cada niño, para cada anciano, para cada hombre y mujer, para todos hay esperanza, porque Dios sigue teniendo esperanza con esta humanidad. Que Dios les bendiga y que disfruten de todo este concierto. La siguiente canción se titula Mi Esperanza. Está compuesta, esta letra es muy bonita, les rogaría que estén atentos a ella. Y me gusta mucho, voy a decir, que la canta uno de los directores del coro, Pachi, junto con una de las solistas, Cristina, que son ella y su esposa, son matrimonio en la vida real, ¿verdad? Y esa esperanza, ¿verdad?, la podrán ver en la calidez con la que lo cantan, que es muy bonita. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias. Salvador me sostuvo, el cielo me abrazó, Él me dio de su agua, ya no soy igual, el pródigo regresó. Está en Cristo,
por él mi ayer ya pasó. Me lavo con su sangre, mi maldad perdonó. Y mucho tiempo fui esclava, atada de manos y pies, pero él me ha comprado y me dio libertad, no volveré atrás. Oh, 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 mi esperanza está en Cristo. Este mundo me quiere derrotar y no dejarme seguir. Yo he caído una y otra vez. Él me levantó, me enseñó a vivir. Por siempre mi esperanza está en Cristo. Por él mi ayer ya pasó. Me lavó con su sangre. Mi maldad perdonó. Mi esperanza está en Cristo. Marching, oh yeah, I can feel the call, marching, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Because sounded for the trumpet, that shall never could retreat, he is sifting all the hearts of men. Oh, be sweet my soul to answer with jubilee. To the brave, so the world will be his footstool, and the soul of wrong is slave. Our God is marching on.
Hay una pequeña historia que nos gustaría contar, que tiene todo que ver con este ambiente de celebración. Y bueno, espero que les hayan gustado estas dos últimas canciones. Una de ellas, aunque no lo parezca, es una marcha fúnebre, y la otra fue compuesta en tiempos de guerra, de las que acabamos de cantar, ¿verdad? Pero hay una pequeña historia navideña, real, verídica, que me gustaría contar. Me gustaría que retrocedamos en el tiempo aproximadamente 80 años, situémonos en 1944, en la Segunda Guerra Mundial, está cerca de terminar. Han sido 5 años muy largos de guerra, ¿verdad? Y todo el mundo está esperando que termine. Hace poquito ha sido el desembarco de Normandía, el famoso desembarco, donde más de 100.000 personas fueron las bajas, ¿verdad? Más de 100.000 personas. Y todo el mundo tiene muchas ganas de que esa guerra termine. El ejército alemán está contra las cuerdas y tiene ganas, muchos de ellos, de la tropa, de los soldados rasos, quieren que aquello termine. Pero el líder de todo aquello, el dictador Hitler, ha dicho que Alemania resistirá mientras quede un solo hombre vivo en pie. Y realmente, si no hubiera muerto antes, lo habría cumplido. Y por otro lado, ¿verdad?, los aliados están deseando que aquella guerra termine de una vez también. La mayor parte de los soldados eran gente muy joven, entre 18 y 21 años, y están ahí en medio del conflicto. Hace 6 meses que fue el desembarco de Normandía y es la Nochebuena de 1944. 6 meses
de una auténtica carnicería en la zona de Francia, Bélgica, toda aquella zona. No lo saben estos soldados, pero aún queda la que iba a pasar a la historia como la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de las Ardenas, donde el número de bajas fue aproximadamente similar a la población de una ciudad como Pamplona o casi como Vitoria, cerca de 200.000 bajas, ¿verdad?, entre los dos bandos. Y bueno, la cuestión es que hay unos soldados allí norteamericanos que se han perdido, llevan 3 días perdidos. Los alemanes hicieron una contraofensiva brutal cuando todos creían que todo terminaba, hicieron una contraofensiva brutal y hubo, ¿verdad?, muchos muertos y 3 americanos se han perdido. Están en territorio enemigo, en medio de la nieve y están completamente perdidos. Uno de ellos está herido de gravedad y llaman a la puerta de una casa buscando refugio. Les abre un niño de 12 años, que es quien contó luego la historia y por quien se conoce. Y se llamaba Fritz Binken. Y en esa casa solo está él y su mamá, Elisabeth Binken. Esta mujer, ella es alemana, ¿verdad? Y no debe recibir a aquellos norteamericanos porque dar cobijo a soldados dispersos se consideraba alta traición y se castigaba con la muerte inmediata. Pero esta mujer, ¿verdad?, temerosa de Dios seguramente, abrió la puerta y los recibió en su casa, a los 3 soldados. Al poco, a los pocos minutos, llamaron a la puerta de nuevo y el niño de 12 años abrió la puerta. Y era una tropa de 3 soldados alemanes y un sargento, 4 hombres alemanes. Entonces el niño llamó a su mamá y estos hombres buscaban cobijo, buscaban un lugar donde pasar la noche porque llevaban varios días deambulando y estaban hambrientos. Y la mujer les dijo: no hay problema, pueden pasar aquí la noche. Tampoco parecía que aquellos eran del tipo de gente que pide las cosas por favor, ¿verdad? Y aquella mujer los recibió en su casa, pero les dijo: pero tengo unos invitados que tal vez a ustedes no les gusten. Y entonces, ¿verdad?, la mujer dijo: pueden pasar si dejan las armas. Automáticamente no eran tontos y dijeron: son americanos. Y entonces la mujer dijo: ellos son unos hombres hambrientos, cansados, extenuados, como vosotros. Y podrían ser mis hijos, dijo ella, por la edad podrían ser mis hijos, así como vosotros. Así que os pido que esta noche, la noche de Nochebuena, dejéis las armas, entréis y estemos todos en paz. Y bueno, aquella tenía que ser una mujer de carácter, ¿verdad? Porque hicieron caso, los soldados y el sargento obedecieron a aquella mujer, entraron en la casa, dejaron las armas junto a la chimenea y se vieron, los 3 americanos, los 4 alemanes se vieron allí. Entonces la mujer propuso hacer la cena de Nochebuena, cocinó un gallo que había por allí e hicieron la cena de Nochebuena. Y juntos se sentaron todos en la mesa, comieron, cenaron, cantaron algún villancico, se cree, miraron las estrellas y se fueron a dormir, ¿verdad? Unos acostados en el suelo, todos en una casa pequeña, y unos al lado de los otros. Yo no estoy muy seguro de que todos durmieran, pero todos se fueron a dormir, ¿verdad? La cuestión es que a la mañana siguiente, cuando se despertaron, era el día de Navidad, ¿verdad? Uno de los soldados alemanes había atendido las heridas del soldado norteamericano herido, porque tenía conocimientos de medicina, ¿verdad? Aprendieron a llevarse bien entre ellos. Y al día siguiente, día de Navidad, tenían que retomar las armas e irse. Así que tomaron sus armas y salieron de la casa. Tal vez podría parecer que se mataron allí mismo unos a otros, pero no fue así. Realmente los soldados alemanes indicaron a los norteamericanos dónde estaban sus tropas, les dijeron por dónde tenían que ir, les dieron una brújula y les dieron un mapa también para que encontraran el camino de vuelta. Y les dijeron: id por este sitio. Y un soldado americano preguntó: ¿pero es más directo por este? Y entonces el alemán les dijo: no, pero por ese camino no, porque esa ciudad la hemos conquistado nosotros, id por este otro camino. Así que obedecieron y fueron por el otro camino y llegaron sanos y salvos con sus amigos. Aquellos soldados sobrevivieron y después, por mediación de un presidente posterior de Estados Unidos, se publicaron estas cosas. Y esta historia se rescató, se encontró a aquellos soldados cuando ya eran ancianos que aún guardaban la brújula y contaron esta historia que hoy está bien documentada en internet y en otros lugares, ¿verdad? ¿Y por qué cuento esta historia? Porque precisamente, ¿verdad?, en Nochebuena, en Navidad, hubo un paréntesis que enseñó que en un lugar donde no había esperanza, hubo esperanza. Y precisamente, ¿verdad?, ese paréntesis es el que creemos con todo nuestro corazón que se puede vivir todos los días de la vida, ¿verdad? Ese paréntesis sin muerte, ese paréntesis sin odio, un paréntesis de esperanza, un paréntesis de gozo, un paréntesis de buena relación unos con otros, puede vivirse. Gracias, todo empezó, ¿verdad?, hace 2000 años, gracias a aquella primera Nochebuena y a aquella primera Navidad. Y bueno, ahora vamos a cantar algunas canciones que son
villancicos, ¿verdad? Están un poquito versionadas, como verán, pero son unos villancicos que hablan precisamente de esta esperanza que trajo Dios al mundo y que es tan real para todos nosotros y nos gustaría para toda la humanidad también. Muchas gracias. Oh,
Venid y adoremos, venid y adoremos.
celestiales resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Fieles todos, venid, fieles todos, venid, fieles todos a Belén. Venid, fieles todos, venid, fieles todos, venid, fieles todos. Venid fieles todos, venid. 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 Venid fieles todos, venid fieles todos, venid fieles todos a Belén. Venid fieles todos, venid fieles todos, venid fieles todos a Belén. Venid fieles todos, venid fieles todos, venid fieles todos. Y después de estos cánticos más típicos navideños, ¿verdad?, estos villancicos, les invitamos ahora que con la siguiente canción, ¿verdad?, puedan participar con nosotros, puedan cantar junto con nosotros. Hay una parte de esta canción muy conocida que dice Aleluya, y es una expresión dirigida a Dios, es una expresión de alabanza a Dios. Les invitamos que la puedan decir con nosotros. Venimos de unos cánticos, como digo, populares, ¿verdad?, que escuchamos en estas fechas, pero esta es una canción más íntima, y les invitamos que con esta palabra, que también es íntima para dirigirse a Dios, Aleluya, puedan participar y cantar junto con nosotros, diciéndole a Dios, a este Dios de la esperanza, Aleluya. Oí acerca de un bebé que vino al mundo a salvar, por eso esta canción quiero cantar. Y dice así, que Él descendió y cuanto más Dios lo exaltó, con cada aliento cantó Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sus padres.
pastores fueron a ver a aquel bebé envuelto en luz, guiados en la noche por el ángel. Todo lo que escucharon fue: en un pesebre encontraréis al Salvador, Emmanuel, aleluya, 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 aleluya. Un astro al este brilló, un largo viaje comenzó, los sabios dirigidos a tu encuentro. Presentes puestos a tus pies, incienso, mirra, oro también, los sabios adorando, aleluya. Viniste tú para salvar, este bebé vino a ser, quien dio su vida cambió de la mía. Todo mi mal fue sobre ti, y esa cruz hoy es mi cruz, y en tu aliento y yo, aleluya. Quisiéramos terminar con una última canción, no sin antes desearles a todos ustedes que en este nuevo año que va a comenzar, que este Jesús que hace tantos años nació en Belén, en un pesebre, que cada día de su vida, durante este 2022 y a partir de ahora, para toda su vida, que pueda nacer en sus corazones y pueda nacer esa esperanza de la cual hemos escuchado en esta tarde, y que puedan vivir en medio del temor, en medio de la inseguridad, en medio de tantas cosas que gobiernan en esta sociedad, que Jesucristo pueda reinar en sus corazones. Que Dios les bendiga. Deseamos de todo nuestro corazón que la esperanza que nace en el cielo y que se hace realidad a través de Jesucristo pueda llenar cada una de sus vidas y cada uno de sus hogares. ¡Feliz Navidad! Hemos cantado una canción que hablaba de la paz, de que Jesús había venido al mundo a traer paz, y este es nuestro deseo. Que en este tiempo, como decía Pachi, en este tiempo con tanta incertidumbre, con tantas cosas, tantas noticias que escuchamos, Dios quiere traer paz a su corazón. Jesús ha venido a traer paz a su corazón y es nuestro mayor deseo, que tenga esa paz también. Y
queremos de todo corazón que esta luz que es Jesús pueda brillar en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus corazones, en sus familias, que brille y que los demás puedan verlo en cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Angels, we have heard on high, singing sweetly through the night. How the mountains sing reply, echoing the brave delight.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Queremos acabar con muchísima gratitud. Damos las gracias a nuestras autoridades, al ayuntamiento por cedernos este lugar y tener la posibilidad de traer esperanza a través de las canciones y del gospel, de la luz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso al coro Cada Día en Su Presencia de la Asociación Gospel de Navarra, que están con nosotros hoy en esta tarde. Gracias. Y también decir que pertenecemos al Centro Cristiano Evangelista en la calle Artapadura 5, que juntos buscamos a Dios a través de la alabanza, a través de la palabra, y todos estáis invitados. Y me gustaría el último aplauso al protagonista de este concierto, que es a Jesucristo, al cual le damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Gracias, Jesús. Verbo hecho carne, sal.
Muchas gracias y aquí terminamos. Feliz Navidad. Dios les bendiga muchísimo. Y si nos gustaría alguno de los componentes del coro, ¿verdad?, al que quiera hablar con ustedes, acercarnos a ustedes para desearles feliz Navidad. Muchas gracias y que Dios les bendiga muchísimo.